La Intendencia de Aduanas Tacna realizó la destrucción de 33.322 botellas de licor de contrabando, valorizado en $69.000. La acción se llevó a cabo a la altura del kilómetro 1265 de la carretera Panamericana Sur y contó con la presencia del intendente de Aduanas Tacna, Jesús Sánchez Oro, así como de un notario y un veedor de la Oficina de Control Interno de Aduanas. La mercancía destruida fue incautada en los diferentes puestos de control aduanero desde el año 2008. Un cargador frontal sobrepasó por los miles de botellas y latas de diversas marcas de licores, formándose un gran río de licor.